Sánchez ha traicionado a España, ha traicionado a los socialistas y Emiliano García Page, que protesta con la boca pequeña, también lo ha hecho. Una autoestima nacional que destruyen también cuando un mandatario extranjero de una nación que es hermana de Colombia insulta a España y a la historia de España, se monta en un avión, viene aquí, le ponemos el collar de Isabel la Católica y una alfombra roja en el Congreso de los Diputados, con el aplauso de toda la izquierda y con el aplauso de los diputados del Partido Popular. Una autoestima nacional destruida también en el sur, frente a nuestro vecino marroquí. Y hemos visto cómo el PSOE en el gobierno se ha convertido exclusivamente en un lacayo de Marruecos, de los intereses de esos que quieren quedarse con dos ciudades como Ceuta y Melilla, que eran españolas antes de que Marruecos existiese y que van a seguir siéndola por mucho tiempo. Un gobierno que ha intentado destruir la autoestima de los españoles, que salimos a la calle en el año 2017 contra un golpe de Estado en Cataluña, contra un golpe de Estado de los que querían robarnos parte de lo que nos pertenece a todos. Porque Cataluña es tan nuestra, tan vuestra, como esta tierra es también de los españoles que viven en Cataluña. Porque España es de todos los españoles sin distinción. Aquí no puede uno coger una parte e irse. Lo que sí pueden es ir al aeropuerto del Prat y largarse. O coger, pasar por los Pirineos y marcharse los que no quieran ser españoles. Pero nuestra tierra no nos la quita nadie. La economía, el agua, la energía, la autoestima nacional. Bueno, así bebo agua. Y la educación. ¿En qué han convertido la educación durante estos años? ¿En qué la han convertido? Se pasa de curso suspendiendo. Se destruye la autoridad de los profesores. Después la de las familias, la de los padres, la del padre y de la madre, porque los niños pertenecen al Estado, a la tribu. Los que somos padres no pensamos que los niños sean de nuestra propiedad. Son personas. Pero nosotros les cuidamos. Les hemos traído a este mundo porque les queremos. Y no vamos a admitir que ningún politicastro corrupto y obsesionado con ideologías perversas corrompa la inocencia de nuestros hijos. ¿Qué es lo que están haciendo hoy en los colegios? Convirtiendo la corrupción de menores en una asignatura más. Metiendo a los lobbies pagados por los ayuntamientos y por los políticos. Sacando a los profesores de las clases y cuando están los niños a su merced, a contarles cosas que los niños todavía no debían conocer y que los padres preferirían que sus hijos conozcan más tarde. Eso sí, el esfuerzo también por los suelos. El niño que no sufra, que se le apruebe todo. ¿A quién se ataca cuando se destruye la educación como un ascensor social? Precisamente a los más humildes. Precisamente a esos que a través de la educación, porque provienen de familias con menos recursos, pueden formarse y pelear por tener las mismas oportunidades que tienen otros. A esos es a los que se destruye. Esas son las esperanzas destruidas por la izquierda, la de la gente que no tiene otra forma de prosperar que una buena educación, que una buena formación. ¿Y por qué hacen esto? Es imposible de comprender. ¿Por qué quieren destruir una educación de calidad? ¿Por qué no se conforman con instruir? En vez de con intentar conformar la moral
de los niños, que es una competencia de las familias, según la propia Constitución y según el derecho más elemental. Lo hacen porque no planean nada bueno. Y la seguridad en las calles. ¿Cuántos os ibais de casa sin tener que darle mil vueltas a la cerradura, sin tener que contratar una alarma? ¿Cuántos podíais dejar una mesa y unas sillas delante de vuestro portal y salir a hablar con los vecinos? Hoy lo guardáis todo por si acaso, con las llaves del trastero, con las llaves de la casa. La seguridad de la que se gozaba en España ha ido desapareciendo poco a poco, como consecuencia de muchas cosas. También a la policía le han arrebatado la autoridad y la han atado de pies y manos para defendernos. Y luego, claro, como dicen que hay que pagarnos las pensiones, se dedican a llamar a la inmigración ilegal y a hacer que mucha pobre gente se juegue la vida en el mar y la pierda. Y que cuando lleguen aquí muchas personas que no se pueden adaptar porque no comparten nuestra cultura, estén condenadas a vivir en guetos y a la delincuencia, y todos nosotros a la inseguridad, mientras ellos os llaman xenófobos porque osáis levantar la voz. Por eso a la izquierda ya no le votan ni los obreros, ni los trabajadores que habían confiado en que los socialistas defendían a los más humildes. Por eso muchos de vosotros que habéis votado a partidos de izquierdas no vais a volver a votarles en la vida. Porque se han olvidado de vuestros problemas. Mientras ellos prosperaban, mientras ellos tenían seguridad en sus casas, mientras se desentendían de vuestros problemas, mientras quedaba muy cool decir que eran muy solidarios con el que vive a miles de kilómetros, pero muy poco solidarios con el que vive en un barrio más humilde en la misma ciudad. Lo han destruido todo, una cosa detrás de otra.